¿Cómo han encontrado el día de ayer, ahora más o menos 12 horas, 12 pm, en plena luz del día, como se dice? A mí me llama un amigo de Arancota y me dice: Sergio, en este momento están retirando los banners y bueno, pues he salido a defender y a pesar de eso se los están llevando. Es una camioneta tal, hemos tomado fotos, tal cosa. Inmediatamente yo estaba con algunas unidades cercanas ahí por la parte de la avenida Alfonso Ugarte o Hunter, inmediatamente comuniqué para que se trasladen y verifiquen, de tal manera que mi personal inmediatamente ha tenido incluso un entercado, han sido violentados por esta gente que estuvo retirando, de tal manera pues que en vez de pedir disculpas y decir: señor, acá está, le retorno sus paneles o discúlpenos, le hemos hecho un error, lógicamente ellos han agarrado y matonescamente los han agredido y todo esto. Yo creo que esto no se debe dar, esto no se debe dar porque, si bien es cierto, están dando una mala imagen a Arequipa, una mala imagen a la región. Ojalá que esta gente de repente pues no sea vinculada a algunos partidos políticos cercanos a nosotros. ¿Quiénes son? ¿Cómo? Las medidas que van a tomar. Bueno, nosotros en este momento vamos a trasladarnos justamente al Ministerio Público, vamos a trasladarnos al Jurado Nacional de Elecciones también para dar conocimiento con nuestro representante legal, hacer la denuncia y que realmente se esclarezca y en el plazo más corto pueda darse a conocer a la prensa de la región Arequipa quiénes son las personas que están vinculadas o qué partido político está vinculado en esto. ¿Y cuál es el nombre de la persona que ha sido encontrada haciendo esto en las pintas? La camioneta es una camioneta Nissan marca Frontier, placa CA A7E-817, de propiedad del señor Silvestre Wilfredo Armagta Jauregui.